Queridos coaches, es momento de poner a prueba lo sencillo o lo complicado que es hacer el famosísimo whipped coffee, o todo el mundo lo conoce como el café de TikTok, porque fue en esta plataforma donde comenzó a hacerse viral. Es ese café lechosito líquido por la parte de abajo, donde la leche no se mezcla con el café. Es café en polvo, café instantáneo. Tú lo puedes hacer en tu casa, hay que emulsionarlo y la parte de arriba queda esponjosita, cremosa. Luego tienes que batirlo y tomártelo junto con la mezcla líquida. Tengo aquí los elementos con los que vamos a empezar a trabajar. Es leche deslactosada, porque ya tenemos más de 30 en esta casa. Vamos a utilizar azúcar mascabado, porque pues queremos que sea menos dañino al cuerpo, que de todas formas le vamos a poner Nutella. Pues es una hipocresía a lo mejor, pero buscamos los mejores elementos. Café Nescafé instantáneo. Este me gusta mucho, es muy bueno. Es el Taster's Choice. Búsquenlo. Nutella, una pequeña cantidad, para que la mezcla de café emulsionado sea especial. Dale un toque nuteloso. Una tacita para batir. La tacita en la que lo vamos a servir, para que se vea bonita la mezcla. Y vamos a espolvorearlo al final con chocolate artesanal. Este yo no lo conocía. Quecua se llama. Me lo trajo Danny Boy, que nos trae el supermercado en esta temporada de cuarentena. Es chocolate artesanal 100% natural con almendras. Está buenísimo. ¿Ok? Me acompaña la familia, quien va a dar fe de hechos de esta preparación. La señora El Chichito, que está recién bañada y maquillada. La verdad es que yo quería hacer el café el día de mañana, pero ¿por qué? ¿Por qué lo estamos? Ella no me dejó que lo hicieran mañana. Muy importante. Coche para hacer el batido. Pero esto nos va a tomar como 2 horas. Cuando yo estuve en gastronomía, nos ponían a batir huevos, a hacerlos a punto de turrón, con un globo de cocina, y tardábamos un friego. Igual la crema para batir. Entonces aquí nomás está de adorno, no lo voy a utilizar. No estoy mal del cerebro. Tenemos un procesador para el chocolate, para hacerlo polvito. Nos falta, ¿sabes qué? El cernidor para el final, espolvorearlo. Nos faltaba el cernidor, ¿ok? Ahí están todos los elementos. Leche, chocolate artesanal, Nutella, café instantáneo en polvo, azúcar mascabado. Y tenemos el procesador aquí, ya listo. Tenemos leche de coco, ¿eh? No, leche de coco, no. Tiene que ser así, manchoso. Ok, primero. A ver, mi amor, ¿me vas a ayudar tú deteniendo esto? ¿Lo quieres preparar tú o lo preparo yo? No, tú prepáralo. Tú has visto más, tú te has documentado más. Perfecto, entonces déjame cambiar el micrófono para que la gente me pueda escuchar mejor, ¿va? Mi amor. Sí. Vale, ahí está, listo. Ok, tenemos entonces la taza en la cual vamos a poner primero el café. Café en polvo. Hay que emulsionarlo, tiene que ser una mezcla esponjosa a punto de turrón. Voy a ponerle 2 cucharadas de café grandes, ¿ok? Voy a agregar 4 sobres de azúcar mascabado. Nunca he visto que lo preparen con esto. A lo mejor hace más complicada la preparación. No sé. La cosa es experimentar e intentar cosas nuevas, ¿no? Vamos a hacer los 4 sobres. ¿No es mucho? Ah, no, porque el mascabado regularmente sabe menos. Menos fuerte. De hecho, le iba a poner 6 sobres. Pero como le voy a echar Nutella, para que chequen cómo sabe. Revisen. Y... ay. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Se aflojó? ¿Eh? Pues apriétalo. Apriétalo aquí. Ahí está. Apretadito, apretadito. Gracias, coches. Es que queríamos poner a prueba si era tan sencillo hacerlo. Veo que todo el mundo lo hace, lo presume y lo saborea. Pero yo siento que está complicado el proceso de emulsionar esto. Lo demás no está nada difícil. Sí, Cacho, aquí está la Bendy, mira. Saluda, Cacho, mamá. Hay que ponerle poquita Nutella, ¿ok? Pregunta que si es necesario el chocolate. No, el chocolate es puro mendigo glamour de mi parte. Yo quería hacerlo diferente a como he visto la preparación. Ponen un toque de mi parte. Y el toque es el chocolate y la Nutella.
Todo el mundo lo está haciendo nada más con azúcar y café. Entonces, ahí está la Nutella. ¿Listo? Y ya tiene mucho que no cocino, ¿verdad? Hiciste arroz la semana pasada. Hice arroz la semana pasada. Y ahora, un poquito de leche. Esto es con la intención de que emulsione. Voy a intentar batirlo un poquito primero esto, para que vaya ablandándose. Igual y le van a faltar más elementos, ¿eh? Quizá azúcar o más Nutella, no sé. La primera parte se está integrando bien. Yo creo, amor, que le va a hacer falta... Bueno, de todo le va a hacer falta. Voy a preparar más, ¿ok? Porque quiero más leche, ¿no? Sí, quiero que salga para dos cafés. Le voy a echarle más. Porque estoy preparando como para una sola persona. Un poquito más café. Sí, es que tenemos una sola taza, pero la verdad es que yo también voy a tomar. Ya eché a perder este, híjole. A ver, yo lo manché. Permíteme. Tienes que meterlo, por favor. Me estás manchando toda la estufa, Jousin. No, ese no es un comentario, es una queja. Acabo de hacer un pastel de elote, dice Gabriel Cervantes. Ay, mi favor. Muy bien, Gabriel, ¿ok? Puro engordar, dice Jessie Arellano. Pues ve. Pues en cuarentena, ¿qué va a ser uno? En cuarentena, ¿qué otra cosa va a ser uno? Gracias, Tuchi, por responder mi pregunta. Ahorita cocinando. Ok, voy a poner más los cabos. Rebeca García llevaba agua caliente. Ah, sí, es cierto. Pero yo soy Contreras. No hace falta el agua caliente para que emulsione. ¿Por? Porque lo que hace que emulsione es... No es la temperatura, es el batido. Es la integración de aire a la mezcla. Cuando mezclas, por ejemplo, crema para batir o huevos claras, no le pones nada caliente, ¿verdad? Esa temperatura ambiente. Okay. Entonces, el aire es la clave. El aire es la clave, ¿eh? Y que no me vaya saliendo, ¿eh? Nomás aquí nos burlamos poquito de ti. Pues es que es la intención, poner a prueba si era tan fácil o no hacerlo. ¿De cuál café le pusiste? Ahí está, mira. Taster's Choice. Taster's Choice. Busquen este, es muy Taster's buen café. Y además, se le echaba, yo sé, agua. Yo le puse leche. Yo no tengo nada de agua en esta mezcla. Es solamente leche. ¿Ok? Por estar haciéndola como tú quieres, no te va a salir. Probablemente. Vamos a dejar esta cuchara. ¿Listo? Ok, pónganse a rezar para que espume. Como todos queremos. Lee mi comentario, Samu. ¿Qué quiere hacer? Dice... Un café espumosito. Vente para acá, para no estirar tantas. Vas a picar un poco, ¿eh? Prende la luz de la lámpara si quieres. La luz de la lámpara, vas a tener que voltear. Pero tienes que voltear de todas maneras. ¿Se prende? ¿No tiene luz? Acerca un poquito la cámara para que se vea. Funciona, ¿eh? Los papeles que estaban ahí eran importantes, ¿no? Nada más una pregunta, ¿eran importantes? Perdón. Desde ayer están saludando la grasa, ¿eh? Vete allá con él. Para que vean lo que está haciendo.
Seguro que no sabemos cenar, ¿eh? ¿No estamos cenando? Dice Medina que no puedes comprar con la Nutella. ¿Con la Nutella? Con la Nutella. ¿Estás seguro? ¿Sabes qué? Tiene toda razón. Porque cuando vas a esponjar huevos, le quitas la yema por la grasa. Fuck. Tienes toda la razón. Nunca va a espumar por la mendiga Nutella. Chetos, vamos a volver a iniciar. Cri, cri. Ni modo, ni modo. Es bueno, experimento. Estamos experimentando. Sí, pero ya no quedó la primera. Tienes toda la razón, ¿eh? La Nutella iba al final. Fuck. A ver, vamos a poner aquí otra vez. Ahora en este bowl. Nos sirvió para cambiar de bowl, mira. ¿Ok? Vamos a echarle otra vez. Al cabo yo lavo los trastes, no hay problema. Café a lo Wayne. No, tanto. Sí, suficiente. Estás lactando. Pues nomás le echamos menos. Ok. Ahora sí. Poquita agua caliente, como dice la receta original. Ahora sí, como dice la receta original. Poquita agua caliente. Ahora sí se va a alinear el señor. Pero vamos a ponerle azúcar de la normal. ¿Tenemos azúcar normal? ¿Azúcar blanca? No. ¿Refinada? No, no me digas que tiene solamente mascabado. No, ¿y qué tal si no emulsiona por eso? Ay, por el azúcar no. Fuck. Es bueno. Por la Nutella. Ok. Y también voy a quitar entonces la leche. Dice Ralph, si quiere integrar aire, debe usar un recipiente más ancho. Aquí está, mira. Como él dijo, así es como merengue. Ok. Bueno, hicimos la primera prueba. No salió. Ya nos dimos cuenta que no era como yo quería. Tiene que ser a fuerza de la receta. Bien hecho. Okay. Y ese azúcar tampoco era Giovanna González. Es que no tengo la otra. No es que entonces no va a salir, amor. Por tu culpa no va a salir. Que no nos sale por tu culpa. ¿Qué? ¿Por qué no tenemos azúcar de la normal? Porque no me gusta. Por eso. ¿Por qué? Primero, no se pudo. Segundo intento. Sí, Baltasar ya hizo un cochinero, como siempre. Bueno, nada más que la bebé. Todos los juguetes. ¿Quién nada más va a tener esa casa, amor? ¿La niña o yo? Pues depende. Como la niña no toma, cada que toma, tú pero soy más divertido que la niña, la neta. La neta sí. Te dijeron aburrida. Ok. Por razón la Cochilady cortó el video y lo editó varias veces, ¿eh? Es que tú lo ves en TikTok y está peladísima. Ay, no, y murciana bien bonita. Ay, ahorita en 5 minutos lo hago. No, por eso lo quería hacer en tiempo real y en vivo. Yo sabía que iba a ser una friega. Y además tenía que experimentar con otras cosas. Amor, no creo que vaya a levantar con esta azúcar. Va a ser tu culpa si no levanta. Pues ya te le eché. Listo, a ver, ahí está. Ven, azúcar mascabado. Café. Y café. Ahora poquita agua caliente. Un chiquitito de agua caliente. Ahí está el agua caliente. Vamos a hacer el levanto, ¿ok? Vente otra vez. Ay, Dios mío. Imagínate que lo hiciéramos a mano, no con máquina. Porque nunca voy a poder. Ok, pregunta, ¿quién quería café? Tú o yo. Vamos, no, los abuelitos eran todo terreno, ya no. Mira, yo estoy emocionando. Con otro cambio de color, está siendo muy clarito. Se pone claro porque le están tirando aire a la mezcla. Una vez, obviamente. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo?
está viendo bonito el compost, ¿no? ¿Por qué no me dijeron desde el inicio que con la Nutella no se podía? Muy poco se corta. Pues tú estudiaste cocina, ¿no? No, es que no se va a cortar. Mira. Ahí está. Listo. Hice mi cagadero. ¿Tú limpias? Ven, santa madre de Dios. Oye, sí se ve bonito, ¿eh? Ok, aquí ya vamos a terminar entonces. Claudia. Qué bonito se ve. Hermoso. Ok. Ahora viene la parte más bonita. Dice Carolina que ahora sí, ahí en esa mezcla ya le pones la Nutella. No creo. No creo porque. Porque es grasa. Yo creo que si le pongo Nutella sí se va a cortar. ¿Sí? ¿Crees? Ahorita lo voy a hacer con Nutella y sin Nutella, ¿ok? Ahora. Leche. Primero, espérame, el hielo. Hielito. ¡Me aturden! Quería la miel para ponerle miel a esta mezcla porque va a quedar muy, muy amargo eso. Pero pues tú no me ayudas. ¿Y yo qué? Yo no salgo de aquí, tú eres el que sale. Lo que podemos hacer entonces es esto, mira. El chocolate artesanal que tenemos aquí. Abrir, ¿no? No, ahora lo voy a poner eso. Fíjate. En la procesadora vamos a ponerle chocolate, ¿ok? Miren, miren, qué bonitas piezas de chocolate. Viene con trozos de almendra. Vamos a poner la procesadora. Que en el borde del vaso le pongas la Nutella. Eso sí. Y eso puede ayudar para empezar también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ok. Vamos a cambiar la pieza. Vamos a triturar el chocolate. Espérame, está todo embarrado esto. El café. ¿Quién lo hizo? ¿Qué bárbaros? ¿Qué cochinero están haciendo? Claudia, dime comentarios, amor. Un chorro de café para que no. ¿Para qué te los veo? Te tengo una buena y una mala. Ay, ya quebraste eso. Se rompió. Si Jusín no quiebra algo, no es Jusín. Se lo juro.
Mendigo equipo chafa. ¿Para qué quieres ponerle café, José? Ponle Nutella ya. Quería ponerle chocolate en polvo, ¿no? Se rompió la pizza. ¿Quién te dijo que eso no iba a ser polvo? Pues es un procesador de alimentos, es para eso. Pero no es tan fuerte como la licuadora, es un procesador súper... chafa. Era un procesador. Mira, ¿cuántas veces lo habías utilizado? Ahí hacía los jugos verdes. Pues así es. Ok, amor, mira. Ahí está. Vamos a darle el último esponjorro, ¿ok? Lo hubiera rayado, dice Carolina. Pues lo que quieres es que no tengo rayador aquí, Carolina. Híjole, nunca lo había utilizado y la primera chingó a su madre. Ok. Ya, mi amor, ya vamos. Ahora, la cuchara. Podemos ponerle, como dijo Caro, la Nutella al vaso. Mira. Le ponemos la Nutella al vaso. Como escarcharín. Como el escarcharín. Mi amor, tú no colaboras con esta familia, ¿eh? Pero pónselo bonito. Pues que me tiene alterado la niña, amor. Me tiene alterado la niña. O sea, el escarchero se lo pone bien bonito, ¿verdad? Pero es chévere, no importa. Este es un café, se tiene que ver delicado. Elegante. ¿Y estudiado? Estudiado, reptiliano. Ahí está, mira, peor se veía hace ratito. Qué barbaridad. Ahí está, se ve bonito, amor. ¿Qué no te gusta? Todo chorreado. Ahí está. ¿Ok? Y el café esponjoso arriba. Mira, apenas se alcanza, ¿eh? Para una taza. Esponjosito. ¿Qué tal, amor? Y lo tienes que aplanar, ¿no? No, ahí está. ¿No lo tienes que aplanar? No. Para que se vea así como... No, mira, préstame la... Préstame tu cámara, tu teléfono. Mi amor, todo tranquilo. Ay, Dios. ¿Qué? Ven, qué bonita preparación. Préstame tu cámara para que tomes foto. Man. Vamos a tomar la foto. ¿A la bebé qué? Están hablando, mandándoselos a la niña. Ok, espera un momentito que estoy cambiando la orientación del micrófono. Aguántenme, coches, aguántenme. Ok, ahí está. A ver, amor. Una selfie con tu café. Te lo preparo. Y yo no me veo. Ahí está. Miren qué bonito. Ok, pero necesitamos que sea una selfie contigo. Agarra. Tú y la niña. Yo te voy a tomar la foto, ¿ok? No, mami, no lo agarras. Estira el café, amor. Así. Así no te muevas, yo me voy a mover, ¿ok? Sí. Gira un poquito más para acá la mano. Ok. Ahí está. Creo que llené de Nutella tu teléfono. Ay, Dios. ¿Ya? Pues no puedo, mi amor, en lo que tú eres bien impaciente. Eres muy impaciente conmigo. Es que no sale bonita la foto. No sale bonita. Pregúntale a Carolina Love lo complicado que es tomar una buena foto. Levanta más la mano. Ok. La niña se me está cayendo. Mi amor. Bueno, como Dios nos va a entender. Ok, ahora sí llegó el momento más importante. Te voy a detener a la niña en esto que tú lo pruebes, ¿ok? Ay, préstamela. Agarra una cuchara y mézclalo porque no te lo vas a poder tomar así. Préstamela. Ok, mi amor, listo.
Claudia Robles va a probar el café de TikTok. Sí, porque lo de arriba está muy amargo. A ver, prueba primero la cremita de arriba. ¿Tienes que mezclarlo? ¿Mézclalo todo? Pues es que no es una mezcla. No va a salir una mezcla homogénea. Es que te aseguro que todos los que lo preparan no ha de estar tan bueno el café. No, es que ya mezclado, pues es otro. A ver. Y lo más con Nutella. Mézclalo bien. Ahora sí, dale un trago. Ya, ahí está la Nutella, ya te va a ayudar. Como si fueras escarchariendo. Déjale bajo un poquito la Nutella. Pero rápido, con ganas, mezclale. ¿No se me va a tirar? Jaja, conejilla de indias. Todo esto está súper amargoso, ¿eh? Ok, ya. Pues obvio, es puro café emulsionado. Dale el trago. Se me antoja hacerle así porque parece chocolate, pero... No es chocolate. Por eso yo quería ponerle chocolate en polvo. Necesita estar más mezclado. A ver, agárrame la niña. Se ve bonito, pero... A ver, ponle chocolate del que pudo mezclarse en el procesador. Con la cara lo dijo todo, me están diciendo. No lo hiciste con amor. Es que, ¿cómo lo voy a hacer con amor? Está fregue, presionándome, correteándome. Y no saben agarrar el stand para grabar. Ya sabe rico, ¿eh? ¿Segura? ¿Sin chocolate? No, con chocolate. Con la Nutella. Es que la Nutella le da el toque dulce que le faltaba tal vez con el azúcar, que no le pusiste el azúcar blanco. Ok, ponle chocolate en polvo, por favor. El que le alcanzó a molerse. Pues es que nada alcanzó a molerse, mira. Son como pedazos muy grandes, ¿no? Esos pedazos échaselos ahí. ¿Igual okay. Lo bato? Sí, bátelo. Dios mío. ¿No podríamos vender eso ahora? No. ¿No? No. ¿De plano? No, necesita más pruebas. Necesita mejoras. Necesitamos perfeccionar la receta. Sí, sí, sí. Ay, Dios. A ver, ya, pruébalo. Es que ve cómo sale la cuchara. Ahora con chocolate y Nutella. Ya. Uh-huh. Ahora déjame probarlo, ahora sí. Uh-huh. ¿Te lo tomarías completo? Uh-huh. ¿Segura? Uh-huh. Ah, con chocolate salió bien, ¿verdad? Sí. Ahora déjame probarlo entonces. No. ¡Chingao! Oye, es que de repente... ¿De repente qué? Se viene como un trago de lo espeso. Y como está súper amargo... Es que sí le pusiste mucho café. Está muy cargado. Mira, para mí que tomo mucho café, está fuerte. Me sabe como el café vietnamita. No está malo. No, malo no está. Para mi gusto, sí está muy fuerte. Sí, pero tomas esto y hoy lo duermes. Le faltó hielo. Sí, le faltó un poquito de hielo. Pues yo creo que para experimentos estuvo bien, ¿no? Deja agarrar más hielo, ¿no? Dejamos claro la forma de hacerlo en tiempo real y no es tan peladito como nos lo había pintado. Ayer Gaby hizo y no estaba tan difícil, ¿eh? Creo yo. ¿Gaby lo hizo en vivo? No. Ah. ¿Y los hielos? Aquí están. Listo, pues nos despedimos con el café de TikTok. Gracias. Los queremos. Háganlo en sus casas y nos platican qué tal. ¿Qué tal le fue? Y platiquen la preparación para ver si nosotros lo podemos mejorar también. Con Nutella sabe bien, ¿eh? Sí, sabe rico. Con Nutella sabe muy bien. Despídete, mami. Bye, bodinitos. Bye, coman frutas y verduras. Y tomen sol, vitamina D. Ando obsesionada con la vitamina D. Desde que le dijo su pediatra. Bye, bye.